1930. 1930 fue la danza de toreros. ¿Y eso en dónde fue? Aquí. Aquí. Esa fue iniciada aquí en este pueblo de la colonia. ¿Y era gente de aquí mismo, de la colonia? De aquí mismo. ¿Quién la inició? La iniciaron pues otras señoras que ya fallecieron. Inclusivamente mi papá ese también inició esa danza juntamente con los demás compañeros. Sí. Pero los demás compañeros llegaron a fallecer mucho más antes que mi papá. Mi papá en ese tiempo todavía estaba joven. Pues empezamos con zapateado. Y de ahí empezamos con unos de brinco, luego unos de cruzado, borracho. De ahí del borracho pues seguimos con el otro, el borracho de un solo lugar, otro que se le nombra, que lleva zapateado y brinco, se le nombra el martillo, otro es zapateado y brinco, se le llama el conejo. ¿Por qué bailas? Por gusto, por ¿cómo se llama? Por ambiente, por el gusto que tengo yo en la danza. ¿Tú por qué bailas? ¿Qué es lo que te atrae de la danza? A mí me gusta mucho. Desde cuando iba yo a desde que iba a las fiestas de chico, siempre me gustó ver cómo bailaban. Pues me gusta. ¿No te manda tu mamá, no te manda tu abuelita, nadie? No. ¿No? ¿Tú vienes porque quieres? Sí. Porque es una tradición y pues aquí bailando y eso, o sea, hace ejercicio. Pues además ya es como una herencia de mis abuelos, así. Porque mi abuelito bailó en la danza y era separado. Y mi tía también, Y pues ya es así como de generación en generación. Principalmente porque ya viene de familia. Yo ya viene como de una tradición de familia ya. Mis hermanos salen, mis tíos salieron, mis antepasados ya salieron. Eso yo lo vengo recogiendo, se puede decir. Así que yo me inculcaron eso. Y así que yo eso lo inculco. Todo eso. Mira la danza. Pues me gusta. Veo que a algunos amigos no les gusta, pero a mí sí. Oye, ¿y tú desde cuándo has visto que hacen esta danza? Desde hace mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? ¿Cómo cuánto? Más antes de que yo naciera. Nada más sé que los de aquí iban a participar en otros lugares. Y ya de aquí surgió un grupo. Cuéntanos cómo es el vestuario de los danzantes. Bueno, el de payaso es un traje de tela de la que sea. Es grande, o sea, todo lo que se abarca el cuerpo. Así, como se le puede decir, como bombacho, hasta que arrastre los pies. Ese principal otro es la máscara. Después es una forma de un payaso, de madera. De madera. De madera. ¿Y nada más hay traje de payaso? No, es que también hay de separado, se le puede decir, como el jefe de todos. Se viste de una forma como casi como un chambelán, casi. Con su corbata, su máscara no es igual a la de payaso. Es como muy, pero así más o menos sonriente. Roja y un color blanco. Con su sombrero de la Virgen de Guadalupe. Atrás también tiene una pañoleta que se le llama mascada, igual de la Virgen de Guadalupe. Es un bonete, una máscara de payaso. ¿Qué es un bonete? Un bonete. Es como un pico, como el de brujos, así, un pico, pero no lo tiene sola para el contorno. Nada más así, es el puro bonete. Y tiene así como unas mechas, porque a la hora que brincamos se mueve. Esta es una danza religiosa, ¿no? Sí, ajá. Esta se llama danza guadalupana, porque aquí es la tradición del 12 de diciembre. Eso.
¿Y solamente se baila el 12 de diciembre? Nada más aquí, sí. O cuando nos invitan, por ejemplo, que ya también hay de San Miguel, que es en septiembre, nos invitan los del comité y vamos a bailar. Sin cobrar ni nada, porque pues es mismo de nuestro. O igual, también si nos invitan a otro lado, nada más. El transporte es el que pedimos, nada más. ¿Y siempre han bailado mujeres? No, bueno, lo tradicional es que bailan puros hombres, pero como los hombres toman mucho y así, pues yo creo que se organizó una de mujeres. Antes la mayoría era hombres, casi nada más yo era de mujer. De hecho, cuando nos invitaban así allá pico que se llama Rodríguez Clara, ahí nada más yo fui de mujer y eran puros hombres, porque allá eran como más de 40 personas que bailaban. Y ya después, como no quieren jalar los hombres, mi papá empezó a invitar a mujeres mejor, porque se ve que sí jalan más que los hombres. Bueno, antes era de puros hombres grandes ya de edad, como de 30 y así. Y ahorita vi que había puros chavos. Una vez que vi que todos cuando se quitaron la máscara había puros chavos. ¿Eso fue aquí? Sí. Y le pregunté a mi abuelito que si podían haber mujeres y me dijo que sí. Y como a mí me gustaba, pues me dijo. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te causa emoción? Que brincamos. Y por los trajes, que sí, hay personas que se ponen trajes de muchos colores, encendidos y llamativos. Sí, me la he pasado muy bien así, con esto. Se siente bonito aquí porque cuando estás estresado, aquí te olvidas tu estrés, aquí todo. Está muy, muy bonito esto. Ojalá y nunca se pierda, ojalá.